tal navegantes? Soy Tomás Ruiz y bienvenido al canal. En este vídeo vamos a ver con detalle todo el material que necesitamos llevar a bordo de nuestras embarcaciones de recreo para la zona de navegación número 4. Me habéis hecho muchas consultas por correo electrónico y aunque me ha llevado bastante tiempo están todas respondidas. Pero para que no haya más dudas y quede bien claro, vamos a ver exactamente uno a uno todos los elementos de seguridad que tenemos que llevar en nuestro barco. ¿Y quién tiene que llevar el equipo de seguridad para zona de navegación número 4? Pues todos los barcos que se alejen más de 5 millas de la costa. Como sabéis, la zona de navegación número 4 es la zona comprendida entre la costa y una línea paralela a la misma de entre 5 y 12 millas. Los barcos con pabellón español, si pasan de las 12 millas, tendrán que llevar el material de seguridad necesario para zona 3, que es hasta 25, si pasan de las 25, para zona 2, que son 60, etc. Los barcos con pabellón extranjero y patrón o capitán con residencia en España, con el material de seguridad para zona número 4 pueden navegar por donde quieran. Con todo esto claro, vamos a ver el material necesario. Empezamos por los chalecos salvavidas. Un chaleco salvavidas por persona a bordo. ¿Esto qué quiere decir? Si vamos 6 personas, 6 chalecos salvavidas. 3 personas, 3 chalecos salvavidas. Y si navegamos de noche, todos los chalecos salvavidas tienen que tener una luz. Este es un chaleco básico, el chaleco de toda la vida, que viene relleno como de un corcho, de un polispán o algo así, que nos ayuda a flotar. Son bastante económicos, también son un poco más incómodos. Y luego tenemos este tipo de chaleco que es autoinflable cuando cae el agua. En este caso, este lleva una pastilla de sal que dispara un presostato, dispara una botella de gas y lo infla. Y además tenemos el accionador manual, que es este. Tiramos del fuerte por si fallara la pastilla de sal y también acciona la botella de gas. Además, incluye un arnés. Son bastante más cómodos, son un poco más caros, o bastante más caros, y además hay que hacerle revisión. Entonces, bueno, estos son los tipos de chalecos. Yo llevo dos como este y varios de estos para las visitas cuando viene gente, pero vamos, el que habitualmente uso yo siempre es este. El que veréis en los vídeos es este. En la descripción del vídeo os dejo un enlace para que veáis las características y el precio de las luces que llevo yo en mi chaleco. También tenemos que llevar un aro salvavidas con rabiza y luz. Señales de socorro, lo que viene siendo la pirotecnia, que se compone de 3 bengalas de mano y 3 cohetes con paracaídas y luz roja. Las 3 bengalas de mano y los 3 cohetes con paracaídas y luz roja. Luces de navegación. Estoy seguro que si navegáis a más de 5 millas de la costa y por la noche, lleváis las luces de navegación correctamente. ¿O no? Señales acústicas. Hay que llevar una bocina de niebla a presión que puede ser manual o de gas. Yo en mi caso tengo una manual. Esta es la bocina de niebla que llevo en el barco. Esta bocina se acciona de forma manual, vamos soplando. Viene con una membrana, tengo otra de repuesto, estaba en el barco y la verdad es que funciona muy bien. Y al no llevar gas, pues sabes que ni se gasta, ni te caduca, ni nada. Línea de fondeo y ancla. Ya sabéis, como dije en el primer vídeo de este nuevo Real Decreto, hay que llevar una buena línea de fondeo adecuada para la eslora y el peso de nuestro barco. Y ahora viene lo bueno, el material náutico. Vamos a verlo uno por uno. Un compás náutico, que puede ser fijo, que esté instalado en el barco, o puede ser manual. Todos los barcos llevan un compás náutico instalado, como este. Los barcos más modernos pues tendrán otro tipo de compás más moderno, y los antiguos, que tienen esos compás tan bonitos de bitácora, pero bueno, son todos para lo mismo. Este es el compás náutico portátil, que además de marcar el rumbo, también sirve para tomar marcaciones, demoras, etc. Cartas náuticas en papel. Además de llevarla en el plotter, que lo lleve, hay que llevarla en papel. Pero cartas náuticas de la zona en la que estamos navegando. No sirve llevar cartas náuticas de Baleares si estamos navegando en el estrecho de Gibraltar. ¿De acuerdo? Hay de varias marcas, yo llevo las de Inray, hay varias, todas son buenas y aceptables. Publicaciones náuticas. ¿A qué se refiere esto? Pues se refiere al derrotero,
al libro de faros y señales de niebla y el anuario de marea del año en curso, excepto en el Mediterráneo, que es donde navego yo y por eso no lo llevo. Publicaciones náuticas de Rotero, faro de señal y de niebla, tiene 2 tomos. Más cosas que hay que llevar: prismáticos, que están viejecillos pero funcionan muy bien, pabellón nacional, linterna estanca, reflector de radar, tabla de señales de salvamento y tabla de bandera de señales. Esto puede parecer lioso, pero ahora os voy a enseñar cuál es el que llevo yo y veréis que es muy fácil llevarlo. Es una plantilla. Esta es la lámina, esta es la tabla de banderas de señales, que además la lámina viene en un montón de cosas, como vais a ver. Luces, señales acústicas, las señales de peligro, rumbo y gobierno. Balizamiento. Lámina radiomédica. Hace muy poco estuve viendo a Allende los Mares, creo que era en su Instagram, que hablaba de esto, por si tienes cualquier incidencia en alta mar. Y bueno, aquí puedes detallar exactamente la zona afectada. Bueno, como veis, la lámina trae un montón de cosas. La escala Beaufort, la escala Douglas, en fin. Y esto es bastante económico. Más cosas que hay que llevar: 2 estachas o cabos de amarre, adecuadas al barco que lleves. Un bichero. El extintor tipo 34B de 2 kilos. 2 kilos. Este en concreto es no solamente 34B, es 34A, B y C para diferentes tipos de incendios. Y los medios de achique para la zona 4 son una bomba manual o eléctrica en la sentina y además un balde de 5 litros. Que no sé dónde demonios voy a meter el balde. Botiquín para zona 4 y guía sanitaria a bordo. Botiquín para zona 4 y zona 3. Quiero botiquín, bueno. Es bastante de risa, aquí falta paracetamol y alguna cosa más, pero vamos, lo que falta, como veis, trae muchas vendas, paradrapo, algodón, en fin, 4 cosillas, que es lo que trae el botiquín, no trae mucho más. Pues esto es lo que os puedo enseñar, el botiquín, porque es lo que trae, ya os digo, le falta el paracetamol y alguna cosa más que tengo que ir a comprar a la farmacia, pero eso es todo. Balsa salvavidas. La balsa salvavidas no es obligatoria para zona de navegación número 4, por tanto para los pabellones extranjeros tampoco. Ahora bien, dicho esto, yo os recomiendo que si navegáis lejos, si os vais a 15, a 20, a 30 millas de la costa, llevéis una balsa salvavidas. Yo la llevo, aunque no me obligan, la llevo, porque me da tranquilidad. Os dejo en la descripción del vídeo enlace a todo lo que hemos visto, y esto incluye todos los materiales, incluye el BOE, incluye... Podéis descargar en PDF para que podáis imprimir el libro de faro y señales de niebla, que en el otro vídeo, en el del Real Decreto, en el primero que hice, puse los enlaces a la página oficial y ponía que el PDF estaba agotado. ¿Cómo puede un PDF agotarse? Yo no soy informático, pero ¿cómo se puede un PDF agotar? En fin, es de chiste, pero vamos, el caso es que os he dejado unos enlaces donde ahora funcionan, espero que no se agoten también y listo. Dudas, consultas, preguntas, por favor, dejadlas aquí en los comentarios. Pero en los comentarios del vídeo. ¿De acuerdo? Y nada, navegantes, nos vemos pronto. ¡Chao!